Baterías desde acá, ¿o? ¡Que nivel de mujer! Juancito Castro en la casa de Chaca, aplauda Felipe, se lo pido por favor. Gracias, gracias. Referente interminable de la cultura internetística alternativa. ¿Te gusta eso? No entendí lo que dijiste, pero ponele que sí. Te lo explico. O sea, vos hiciste en una baldosa. Sí. Que marcó algo para internet muy importante, que es el lugar donde nos encontramos varios futboleros, que podíamos leer, yo qué sé, la biografía de Charles Pérez. Sí, por ejemplo. Que no la encontrábamos en ningún lado. Está ahí. Luego viene pasar de Twitter o de los blogs a la tele, sí, con Rabonushka, programa sin nombre, etcétera, además. Y bueno. Y lo que estás haciendo ahora, estos trabajos en Comola. Así que yo creo que marcaste una parte de la cultura alternativa en internet. ¿Por qué no hacerte cargo? No, puede ser, sí. Con el tiempo me fui haciendo cargo. Lo que pasa es que uno, no sé si tarda en darse cuenta o le cuesta asumir que uno está grande también. Sí. Y cuando uno crece, la mirada de los más chicos también va hacia arriba. Como, mirá este chabón que hizo esto. Claro. Y por ahí cuando era más joven o cuando empezaba en internet, lo hacía porque me divertía y no pensaba, esto sí en el futuro me va a dar una chapa de que estuve entre los que hicieron los primeros blogs en la Argentina o el que estuvo también en la cultura de Twitter y el fútbol, porque sí. Viste, en un principio Twitter era, no había cuentas de fútbol cuando arrancó allá por 2008, 2009. Mirá. No había referencias de fútbol y me acuerdo que arrancamos con un concepto que ya estaba en los blogs, que era lo de hacer minuto a minuto. Eso lo hacía muy bien un blog que se llamó La Redó, también referente entre los futboleros. Y nosotros eso lo trasladamos a Twitter y ahí la pegó. Esto de comentar los partidos en tiempo real, que es lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero en la Redol, ¿a qué lo hacías? ¿Con F5 y te iba publicando? Sí, era una locura porque tenías que actualizar el blog. Eso estaba en un servidor, no era un servidor gratuito, no era un blogspot, ya era un .com. Y creo que eso determinó la muerte de la Redó también, porque era muy caro sostenerlo. El servidor muchas veces se caía porque la magia de la Redó, que era un blog vecino en una baldosa, que era mi blog, eran los comentarios. A diferencia de la baldosa, que era el posteo, más allá que tenían muy buenos comentaristas. Pero la Redó era comentarios todo el tiempo. ¿Largos, estructurados o eran más comentarios en chiste? Había un poco de todo. Había gente que se lo tomaba en serio. Había discusiones futboleras. Había muchos personajes. Muchos incluso que hoy están en los medios. Alfred Montes, por ejemplo, salió de los comentarios de la Redó. Ah, arrancó comentando la Redó. Sí, él ya era periodista, laburaba como productor en ESPN. Ernesto Provitilo, también Erno, también ahí se conocieron. Bueno, yo también participaba. Pero bueno, con el ascenso, con el surgimiento de las redes sociales, ya comentar en un blog era... Ya lo estabas haciendo en Twitter, ¿por qué lo ibas a hacer en un blog? Y eso creo que... Le puso el certificado de función a la Redó. La baldosa siguió, hasta el día de hoy, si entras al blog, existe. Sí, entro a veces. Historias, pero lo actualizamos cuando tengo ganas de sentarme y escribir, hacer algo diferente. Este año debo haber escrito 3 notas, es muchísimo. Pero bueno, ahí está. Que se sostenga en esta época de todo líquido en una baldosa, la verdad que es porque evidentemente te generó amor esa idea. ¿Cómo es que surge la idea en una baldosa y en qué contexto más o menos? Para que los pibes entiendan también que no había WhatsApp, no había Twitter. Creo que Facebook estaba empezando en su apogeo, ¿no? 7, 6. Todavía no había arrancado. Todavía no había arrancado Facebook. Bueno, boludo. De hecho, nuestro logo, que es el pulgar para abajo, fue antes del pulgar para arriba de Facebook. Claro, era un emoji antes de los emojis. Exacto, porque Facebook cuando arrancó no tenía like. Bueno, podías ponerle like a las publicaciones, podías comentar, pero no. Es verdad. No podías ponerle like. Y bueno, sí, la baldosa surgió. Yo era lector de algunos blogs. Había otro mítico que se llamaba Mandiyú, que no era de fútbol, tenía algunas cositas de fútbol.
Pero ponían jodas, no sé, cosas así entre amigos. ¿Taringa? Taringa es simultáneo, me parece que en una baldosa es del mismo año. O Taringa es posterior, pero ahí, están muy pegaditos, 2004, 2005, esa época, la baldosa es de 2004. Yo leía algunos blogs y Blogger, que era la plataforma que te permitía tener un blog, te ponía arriba, me acuerdo, había una cajita con naranja ahí que te decía, crea tu blog en tres sencillos pasos, y de verdad era así, y lo creabas con nada, no necesitabas absolutamente nada, solamente ponerle un nombre y empezar a escribir. Sin garpar servidor, nada. Nada, nada, tenías un blogspot, así fue en una baldosa.blogspot. Yo le puse ese nombre porque yo venía de laburar en radio, en Mar del Plata, yo soy de allá, y tenía una sección muy chiquita en un programa que se llamaba En una baldosa, porque nada, en una baldosa... Para quien no sabe, es jugar en espacios reducidos. Claro. Y de ahí salió el nombre, se lo puse al blog y bueno, y ahí surgió esta idea de empezar a homenajear jugadores. Y después, se fue haciendo una comunidad. Hoy parece una pavada, pero no. Juntarte con tus seguidores, en ese momento no existía. Primero, la gente no ponía su nombre en internet. No sé si a vos te pagabas, eras chico, pero... Sí, no, yo me ponía Chacarita Ultranza, claro. Malvinas 82 Chaca, me ponía eso. Bueno, sí. Yo era Juan Pordiosero. Entonces... Jorgito y un bajo intoxicado, mi fotolog. Ahí está, bueno. Y Jorge y un bajo la Renga 73, el de Taringa. Espectacular. Bueno, la gente se identificaba con, a veces con su nombre o su apodo, y después se ponían a su equipo de fútbol, la banda que te gustaba, un número. Sí. Salía mucho entre los piojosos del 79. Claro, el 87, 73 La Renga, 22 Viejas Locas, 73 Rolling Stones. Claro. Qué lindas épocas, entonces, boludo. ¿Sabes lo que me volvía loco de una baldosa? Te iba a decir algo. A ver. Uno, en esa época, era una época muy hedonista. El que era famoso era un tipo inalcanzable. Y que quizá leía en una baldosa o veía los posts de Taringa que replicaban lo de en una baldosa y se juntaban tipos normales, boludo. Sí, sí. O sea, ¿estos tipos normales juegan al fútbol en un fútbol 5? Me acuerdo el muchacho, no quiero, el pelado. ¿Cuál de todos? Smoke Seller. Smoke Seller. Y yo decía... Smoke Seller, yo lo miro por la calle y no me puedo imaginar que un tipo así le puede gustar el fútbol. Claro, porque vos vas a la cancha o ves a la barra o esto que el otro. Claro, existen otro tipo de gente a la que le gusta el fútbol y que quizá no va a jugar a niveles ultra competitivos o a cagarse a trompadas. Van a estar ahí a compartir conocimiento. Sí, blanqueémoslo, lo voy a blanquear yo. Sí. O sea, en una baldosa fue... como un hormiguero de nerds futboleros. Exacto. Que, como vos decís, no es ese que juega todos los fines de semana en un torneo. Claro. Que se dedica a jugar al fútbol. Que arranca el partido y dice, ¡la concha de tu madre, marcá! Claro, no es ese. Y saludo a Flavio. Y tampoco es, no sé, el barra que está pendiente, claro, de lo que pasa en la cultura de la cancha y demás. No, el seguidor de Nuna Balosa, que sigue siendo hoy... Por supuesto que tenemos muchos seguidores en las redes y abarcamos mucho más, pero en ese primer momento, en esa primera etapa, era el tipo que se sabía los suplentes de Defensa y Justicia o de la carrera, un tipo que no había triunfado y que te agregaban datos. Y bueno, por eso te decía, el primer encuentro que fue en el 2005 lo hicimos acá en Buenos Aires, en Villa Crespo. Yo vine de Mar del Plata con mi hermano y dijimos, bueno, vamos a ver si es verdad que esta gente existe, eran todos nicks. ¿Quizá era un secuestro? Podía ser un secuestro, una totalmente. Una operación de la ETA, Argentina. Podía ser totalmente. Y bueno, y cayeron 15, 20 chabones ahí y de verdad existían. Y bueno, eso fue creciendo con el tiempo, pero el patrón siempre se mantuvo. Claro. Nerds, futboleros, gente muchas veces con incapacidades para entablar una conversación o... No, pero igual eso es hermoso, porque juntaron 20 tipos que quizás no tenían esas habilidades sociales requeridas en los 2000. En los 2000 había que ser canchero, Juan. Muy, muy buen análisis. ¿Estudiás sociología o algo de eso? No, pero... pelotudeo con estas cosas. Pero había que ser canchero. No había que ser... Ahora los más tranquilitos son como los que van...
estudiosos, programadores, sí, que le dan bola a las cosas. En el 2000 había que ser canchero. Había que ser un tipo de computadora en esa sí, época. Igual ahora estamos viviendo, creo yo, a nivel social, ¿no? En Argentina, sí, una especie de la venganza de los nerds. Hoy, sí, total. Hoy los nerds... Total. Son presidentes. Son, bueno, y son cancheros. Exacto. Y soberbios, que antes el nerd era aplacado, se quedaba calladito, sí, yo tengo todo dato, pero no. Hoy el nerd siente que tiene que denigrar al otro, cancherear y bueno. Pero bueno, es lo que pasa en Argentina. A ver, nos situamos en una baldosa. Sí. ¿Imaginabas extrapolarlo a lo profesional en una baldosa? Digo, quizá al lugar que pudiste alcanzar, que son... mundiales, marcas, visitas a países. ¿Lo imaginaste en algún momento en esas andadas de Mar del Plata a Buenos Aires? No soy de proyectar demasiado a lo lejos, pero sí, cada cosa que hago, trato de hacerla bien en ese momento. Aún sea una pavada de, no sé, empecé a laburar en radio, tenía una sección que era chiquita, bueno, esa sección de 5 minutos tenía que hacerla bien, y así con todo. Con el blog quería, ni bien arranqué, lo empecé, ya tenía historia. Después dije, bueno, quiero que sea un .com. Bueno, después quiero que tenga secciones. Después, bueno, y eso fue creciendo. Con el tiempo, obviamente, te van apareciendo posibilidades. Nosotros también tuvimos mucha suerte porque el blog se hizo muy conocido en el mundillo del fútbol y eso nos abrió puertas. Me llamaban, no sé, de una revista, ¿querés hacer una columna acá una vez al mes? Listo, estoy. Me llamaban de un programa de radio. Después tuvimos un programa en Rock and Pop, por ejemplo. Tuvimos sí, dos temporadas que hicimos en la Rock and Pop. Ahí estuve como guionista de ese programa. Entonces... se fueron abriendo puertas y yo la verdad nunca tuve demasiado... Bueno, a veces sí tuve miedo, pero le di para adelante. Y hoy por hoy, y por eso es que mantengo el blog, y ahí vuelvo a esto de por qué sigue el blog. Para mí hoy es una fuente, es un archivo. Yo hoy, por ejemplo, me llaman para... estaría bueno hacer un programa, una serie documental. ¿Tenés historia para contar? A mí me encanta escribir, ser guionista. Entonces, sí, tengo, claro. Y voy al blog porque capaz que tengo una historia que escribí hace 15 años y que yo no me acuerdo y está ahí y me pongo a ver el blog. Ah, mirá lo que escribí hace 10, 15 años. Estaba bueno esto. Eso es disciplina también, ¿eh? Es disciplina y es nada, valorar lo que hiciste a pesar de que fue hace mucho tiempo. Hoy yo veo las notas que escribí al comienzo y digo, claro, esto hoy lo escribiría de otra manera, lo haría diferente. Pero el archivo está. Pero el archivo está y siempre es un disparador para algo. No sé, por ponerte un ejemplo, hace unos años me llamaron de FIFA para hacer un... querían tener algo que tuviese el estilo de una baldosa. Y para mí eso fue... de verdad, me estás diciendo, sí, algo que tenga tu estilo, el estilo de una baldosa, donde haya una historia futbolera, que tenga un poquito de humor negro, que tenga un poco de oscuridad, que tenga esto... Dale, y ahí fue, hicimos una serie porque con un grupo de trabajo que se llamó Misterios del Fútbol, y muchas de esas historias ya estaban en una baldosa. Por supuesto que hubo que investigar más, que hubo que meterle a fondo y demás. Hubo que decirle a la FIFA que tenías que investigar más, para eso le pediste más dólares, por supuesto. Sí, sí. Lo que hacemos todos los periodistas, no hay ningún problema. Pero sí, sí, no te creas que le pedí tanto, tendría que haber pedido más igual. Pero me sirvió y siempre, yo me doy cuenta que siempre vuelvo. Es un lugar, este año cumplimos 20 años. ¡Ay, bien! Y hice un posteo en redes de lo que era una baldosa para mí y en resumidas cuentas, una que siempre la tuve en cuenta es que desde que hice en una baldosa nunca más estuve aburrido porque yo arranqué en una baldosa porque fue una tarde de aburrimiento, fue un 1 de mayo que me tocó laburar, o sea, día de trabajador y me tocó laburar, estaba en la radio, en los medios se suele trabajar los feriados. Y estaba recontraembolado y ahí fue que hice el blog. Y esa fue la última vez que tuve aburrimiento, porque siempre tuve algo para hacer a partir de una baldosa. Y después lo otro que posteé ese día, cuando cumplimos 20 años, es que es el lugar donde siempre vuelvo. Porque cuando no sé para dónde salir, siempre vuelvo al origen de una baldosa. Che, mirá, esto es como mi esencia. Y eso me permite después salir para otros lugares, a pesar que hoy hago otras cosas que nada que ver con la baldosa. Bueno, hoy estás con tu programa en Vorterix, No Se Pudo, estuviste con los chicos en Pare la Mano, programa sin nombre y demás, pero eso lo voy a dejar un poquito al costado, sí, en la nota. Feli, acordate de poner los chivos, no sé si los has puesto. Sí, ya,
Excelente, te adoro, Felipe, nuestro productor. Pero dijiste algo muy interesante. A ver. Estamos en el mundo de las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, no sé, debe haber alguna más que me estoy perdiendo. Sí. Donde hay poco tiempo para aburrirse. Y el tiempo ese de ocio o de aburrimiento o de hastío muchas veces genera una idea que es la que te salva. Justamente Pergolini, que es el dueño de Vorterix, dijo, chicos, guarda que con una idea se pueden salvar. Una vez y a mí me pegó. Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con él en las cosas que dice todo el tiempo, pero digo, esa me gustó. Con una idea te puedes salvar. ¿Qué ves en las nuevas generaciones de pibes que están arrancando con respecto a eso? Si están tan pendientes de la aprobación, de la interacción, o de las ideas como lo estábamos quizá los de la generación de los 2000. Sí, es buena la pregunta para analizar, porque obviamente no tengo la verdad absoluta, te digo mi punto de vista, por supuesto. Están detrás de la aprobación, pero más allá, porque me parece que eso es común de todas las personas, todos buscamos que nos quieran o que nos aprueben de alguna manera. Lo que sí fue cambiando con el tiempo, creo yo, es la ansiedad para que eso se produzca instantáneamente. Genial. O sea, arranco con un stream, supongamos. Si no funciona al segundo programa, ya se están replanteando, de hecho, me parece que no, hay que hacer otra cosa, porque el stream no anda. Lo mismo con una cuenta de TikTok o con una cuenta de Instagram. Como que no le dan tiempo a que las cosas maduren. Y si vos te pones a pensar, no todos los programas fueron un éxito. Son pocos los que arrancan y muy ya poco. Son un éxito. Necesitas un tiempo para que, nada, para que se vaya madurando el concepto, para que vos tengas nuevas ideas, para, no sé, para solucionar cosas también. Entonces, lo veo mucho suelo trabajar con gente a esta altura, sobre todo con gente que es más chica. Sí. Y eso lo noto muchísimo con los más chicos, pero se frustran de verdad. No es que... No es un chiste. No. Que vos, chi, ¿qué te pasa? ¿Está bajoneado? ¿Te pasó algo? ¿Te peleaste con tu novia? ¿Qué? No, pero no, viste que no nos ve nadie, que los números, sí, pero pará. Pero, ¿a vos te gusta lo que estás haciendo? Y es ahí, para mí, ese es el principal foco para mí. Que no se están enfocando en lo que les gusta, sino en lo que... Che, vieron que algo funcionó ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo, algo parecido. Replicarlo para que a nosotros nos vaya igual. Y quizás te vaya bien, pero no vas a estar haciendo lo que a vos te gusta. Entonces, ¿cuánto te puede durar eso? Además, hay grandes posibilidades de que si vos haces lo que disfrutás, te vaya bien. Grandes. Armas bien el equipo, lo pensás, laburás. Desde que te despertás hasta que te vas a dormir. Pero no. Pero hoy es el multitasking, ¿viste? El hacer todo el tiempo. Diste en la tecla en algo que me hace entrar rápido. Dale. En lo que es la incursión en la televisión y cómo ustedes pasaron de Twitter, de la baldosa, de la redó, a la tele. Primero fue Arroban, que lo veía. Sí. Que fue un gran producto. Y me parece que es el precursor del streaming, ¿no? También. O sea... me parece que sí, de los futboleros, aunque sea. Capaz que hubo otro, obviamente, pero... sí, fue Arroban 2014 y no teníamos idea de lo que era un streaming. Que es la diferencia con la actualidad, que hoy le decís a tu vieja que es un streaming y sabe, porque lo escuchó o te vio. Pero en aquel momento había que explicarle a todo el mundo. ¿Un streaming? ¿Qué? Sí, como un programa de televisión, pero no se ve. Lo puedes ver en el celular. ¿En el celular vas a ver? ¿Y cómo lo pongo, hijo? ¡Claro! Exacto. En ese momento era complicado. Y aprendimos a... No aprendimos a hacer televisión, aprendimos a hacer streaming, porque en aquel momento estaba bien diferenciado. Hoy me parece que se van acercando, la tele está cada vez más parecida al streaming. Y va a pasar. Y el streaming también está cada vez más parecido a la tele. Viste que ahora hay estudios más grandes, se hacen exteriores, rating, móviles. En vivo. Minuto a minuto. Bueno, ahora es segundo a segundo. Eso es terrible. Es terrible. Vos laburaste en tele, sí, laburaste. Sí. Viste que no todos teníamos acceso al minuto a minuto. Te vuelve loco. No, no. Si no lo conocés, cómo se comporta las audiencias, vos lo ves todo el tiempo y te volvés totalmente loco.
Pasaron de Arroban, hicieron ese primer streaming, grandes entrevistas con la conducción de Diego Ripoll, pero tenían el atractivo ese del streaming de que ustedes eran personas que estaban detrás de cámara o escribiendo y pasaban a ser conocidas para muchos. Lo cual eso que creo que generó esto de que genera este nuevo medio, que es el que está mirando puede ser el que está delante de cámara, cosa que no pasaba en la televisión en la época de los cancheros, remontando a la reflexión anterior. Pero... Pará, antes voy a hacer un parate ahí. Lo que con quieras. Esto de poner la cara, que hoy de hecho, aquel que quiera hacer algo en internet tiene que poner la cara porque es la manera de que funcione. Sigue habiendo gente que redacta muy bien, pero hoy para que funcione tenés que hacer un reel, un TikTok, tenés que saber contar. En aquel momento... Era chocante al punto de que me acuerdo que antes de Arroban, unos meses antes, nos invitaron a un programa en ESPN que tenían como una sección de los nuevos valores de Twitter. Me acuerdo que fue Nati J, no sé, en aquel momento estaba El Kaiser. ¿Te acordás de esa época? Bueno, invitaron en una baldosa y fuimos. Y cuando llegamos, bueno, chicos, ahí tienen las pelucas y las máscaras para que se tapen la cara. ¿Qué? Sí, porque ustedes son tuiteros. No. Ustedes nos muestran la cara. Entonces la idea, me acuerdo que fue increíble. Era, esto es corte. Increíble. Fue ESPN Redes. Estaba Juan Marconi, al cual le mando un abrazo porque después fuimos compañeros en Arroban. Y estábamos detrás de cámara, cada tanto nos enfocaban, pero con unas pelucas de rulos y unas máscaras que yo no quise usar. Uy, máscara, ¿por qué me tengo que ocultar? Pero el concepto que había de un tuitero era eso, un tipo que no da la cara y que, ¿entendés? Así que fue un quiebre esa época, porque a partir de ese momento... ¿Cómo te fuiste de ese día? No, bueno, pará, y me fui muy mal, yo me fui perfecto, yo me cagué de risa. Y fuimos porque estábamos promocionando el libro en una baldosa, entonces nos servía. Pero cuando salimos, termina el programa, nos vamos y vemos una productora hablando con otro productor, re preocupado con los números. No, porque mirá, anduvo bien, pero si nosotros hubiésemos hecho esto, dije, no, para esto están demente, o sea, están totalmente locos y no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero nada que ver. Está pasando en el streaming. Claro. Está pasando en el streaming. Y está empezando a pasar en el streaming. Después trabajé en televisión, laburé en televisión, ahora vuelvo a laburar en streaming. Esa primera temporada de Rabona que les toca en Teis Sport, el programa... Para que vayan como también internalizando muchos, creo que está bueno dejar cierto mensaje así. El programa era una dinámica completamente distinta a la que se hizo cuando pasaron a la noche. Sí. Y se notaba que había otra química y que lo tuvieron que trabajar y que lo tuvieron que elaborar, que lo tuvieron que pensar hasta llegar al clímax real del programa. ¿Cuánto tuvieron? ¿6 meses? ¿7 meses? Sí. Bueno, y volvemos a esto de decir, a saber esperar las cosas y que no todo funciona de entrada. Nosotros, primero, pasamos de FWTV, que era el canal, la señal donde se hacía Arroban, nos fuimos a TIC. TIC ya nos había ido a buscar un año antes, nosotros le dijimos que no. Y al año siguiente le dijimos que sí, fuimos. Eso fue para el canal y para la gente que nos seguía, fue una traición. Pero yo no te puedo explicar la cantidad de insultos que recibíamos en Twitter. Hoy nos cagamos de risa, la gente nos quiere. Sí. Pero la cantidad de gente que nos puteaba, traidores, ¿cómo lo dejaron? Porque nosotros éramos un grupo de 4, más el conductor, que en ese momento era Marconi. Marconi laburaba en ESPN, no podía ir a TIC. Y Alexis, Valido, que hoy somos compañeros, él prefirió quedarse y no ir a TIC. Los otros 3 no fuimos. El grupo obviamente se rompió. No podíamos ir los 5 a TIC. Bueno, nos puteaban todos los días y encima de eso el programa no era bueno. La verdad que no era bueno. El programa tenía algunos detalles, pero era un programa de entrevista. Queríamos emular lo que hacíamos en Arroban. Y no era lo mismo. La televisión no es lo mismo porque los jugadores iban a las 4 de la tarde del programa, no me acuerdo ahora ya, y se cuidaban porque estaban en Teis Sports. Entonces no decían las cosas que decían en Teis un programa Sport, de internet. Teis Sport. Claro. No estamos hablando del Teis Sport de ahora. No. Sin, sí, bueno. No, en Teis eran todos. Teis ahora es un programa de debate todo el tiempo. Antes marcaba agenda.
¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces los jugadores iban y con unos pibes que nadie conocía, viste, la ninguneada siempre estaba a la orden del día. Y de verdad estábamos preocupados. Yo me acuerdo de algo puntual. Un día, no sé por qué, pero a mí me tenían como el experto en redes, ¿entendés? Simplemente por tener una cuenta futbolera de Twitter. ¡Qué espantoso que te digan el experto en algo y no serlo! Y en TIC, imagínate que Twitter era como estar hablando de la NASA en ese año, 2017. No entendían nada. Entonces, un día me dice, Juan, necesitamos armar un informe con comentarios positivos del programa. Entonces, había que buscar en Twitter comentarios positivos del programa. Yo me acuerdo que un día estuve scrolleando así media hora para encontrar un comentario. Eran todas puteadas. ¿Qué programa de mierda? Levántenlo. Esto es una cagada. Estoy hablando de Rabona, ¿eh? De Rabona, que después ahora todo dice, no, el mejor programa de la historia, que no sé qué. Bueno, puteadas, 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 puteadas. Y por ahí uno, me gustó el entrevistado, me gustó hoy la entrevista. Y eso, bueno, agarraba, copiaba y pegaba. Y encima no era el comentario que estaban buscando ustedes, que venían de en una baldosa de la gente de desarrollo. Y qué espectacular la historia de Darío Dubois, impresionante lo que hizo. Lo hicieron los hermanos de Amico cuando jugaban en tal lado. Muy buena la entrevista. Bueno, me acuerdo, hay que sostenerlo eso. Me acuerdo de dos cosas puntuales. Una, el día que fue Darío Angelici. El día que fue Angelici, en la previa, o sea, ya lo habían anunciado en el canal, todos los comentarios, es hoy, ¿eh? Es hoy. Hoy le van a decir a Angelici en la cara todo lo que es. ¡Pará, flaco! ¿Qué querés? ¿Entendés? No, sí, hoy se va a ver lo a ver si son buenos o no, a ver qué le van a decir. ¿Pero qué te pensás que va a venir Angelici? ¿Qué le voy a decir? La verdad, eso es un chorro, hijo de puta. Che, Angelici, la pinta de mafioso que claro. Tenés, radical, hijo de puta. En TIC, claro. Al otro día estoy en la calle, ¿no? Claro. No, hermano, ante todo tengo que cuidar mi laburo. Obvio. Pero, bueno, me acuerdo de eso puntualmente y después algo que hicimos... para bien, que ahí tuvo mucho que ver la producción, el conductor, Agustín Fantasía también, empezar a leer a los que nos bardeaban. Bien. Llegaba un mensaje, che, son unos muertos, no pueden hablar de nada, qué sé yo. A ver, abrile el perfil a ese. Entrábamos al perfil y empezamos a joder. Y eso empezó a girar una rueda de empezar a reírnos de los que nos bardeaban también. Hubo un ida y vuelta y cuando nos quisimos acordar, al mes ya teníamos a... el 75% de la gente a favor, y cuando terminó el año, el 2017, la gente nos amaba. Al año siguiente pasamos a la noche y ahí cambió el programa. Y ahí cambió por completo. No solamente cambió de nombre, porque el canal perdió un juicio con un agente de, no sé si era de Mercedes. Chicos de redes nos hicieron un quilombo bárbaro. No, los abogados del canal de Grupo Clarín perdieron contra un programa de, no sé si era de radio, de YouTube, de, creo que era Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y por no pagarle, que lo arreglaron. No era tan difícil, Cristina. Me acuerdo que creo que eran 200.000 pesos y el canal no quiso pagarlo. Y entonces perdimos el nombre. Entonces arrancó el segundo año y había que mandar las gacetillas para los medios, ¿viste? Che, arranca la nueva temporada de Teis Sport con tal programa, qué sé yo, y programa sin nombre a las 12 de la noche. Y así aparecía en la grilla, vos ponías el cable y aparecía programa sin nombre y ahí le quedó. Buenísimo. Después fue Rabonushka por el Mundial de Rusia, tuvo como... Claro, tuvo diferentes versiones. PCN... Después dijeron, no, porque PCN nos puede generar quilombo, porque ya existía un canal PCN, le vamos a poner SN, y bueno, esa es la historia de ese programa que la gente lo recuerda muy bien y nosotros también. Sí, fue una época que recuerdo que a mí me pasaba, siendo productor de Fútbol al Horno, que el tema del humor y el fútbol en televisión todavía garpaba. Después pasaron a ser todos debates, bueno, la total mercantilización, esto lo digo de mi parte, de la cuestión de ESPN, juntando toda la competencia y todo lo que generó de perder un discurso el fútbol de la cargada, que eso era, eso ustedes lo transformaron de algo malo en algo bueno, y hoy como vos competís contra tanques enormes, quizás tenés a los pibes que dicen, me deprimo porque no pude hacer esto, bueno, o este número. Es un poco la consecuencia, por suerte pudimos disfrutar de esa época. Termina el programa sin nombre en 2020. 2020, finales de 2020, el último año fue duro, como para todo el mundo, por la pandemia. Nosotros solamente salimos del aire 2 semanas y cuando volvimos tuvimos que empezar a grabarlo a la tarde.
Uh-huh. Lo estuvimos durante casi todo el año grabándolo a la tarde, que fue duro porque se grababa a la tarde con las noticias del día anterior, el programa salía a la noche, entonces perdías el ida y vuelta con la gente, que para nosotros era fundamental. Uh-huh. No podías leer los comentarios de las redes ni nada. Y el programa, además, bueno, ya estaba en su cuarta temporada. El tema de Gober a nosotros nos agotó. Para sí. mí le hizo pésimo al programa. En un momento era todo Boca River, los chistes sí. eran todos los mismos. Boca River. Nada, había una bajada que había que hablar de eso. Entonces, yo me imagino Teise Pork como una cucaracha automática antes de la inteligencia artificial sí. diciendo: bueno, chicos, el tema que viene ahora es peor descender o perder una final contra tu clásico rival. Y vos, después terminás ese tema y viene otro tipo y te dice: bueno, chicos, el tema ahora es peor descender o volver o perder una final con tu clásico rival en Madrid. Digo, loco. Era todo así. Los últimos dos años fueron duros. Pero bueno, también responsabilidad nuestra. Y el programa podría haber seguido tranquilamente. Pasó algo en el medio, nunca lo sabremos. Un latigazo de arriba. Yo creo que, nada, eso seguro, alguien lo bajó, alguien dijo hasta acá. Uh-huh. Pero como sucede con todos los programas, el tema es ¿por qué? Uh-huh. ¿Porque el programa no medía o no rendía? No creo, porque el programa uh-huh. andaba bien en cuanto a la medida, pero tampoco era una locura, tampoco era que no veían 6 millones de personas. Obvio, pero los números de TIC estaban bien. Está bien, y era un buen producto. Pero evidentemente el canal buscaba otra cosa o pasó algo, no lo sé. ¿Lo sospechás de algo? No estás obligado a decirlo. No, es que no sé. Yo creo, sé que mucha gente se habrá quejado. Capaz que algún día hablamos de alguno que no había que hablar. También, ojo, hicimos un chiste. Viste que a veces duele más un chiste que dicen cada barbaridad al aire y eso nos jode, y por eso es un chiste que por ahí no es que no tenías que hacer. Pero dolió. Lo hiciste y entró y andás a ver. Viste, alguien le... En los últimos meses yo notaba como que... No que nos operaban porque... No había animosidad. No, pero veía informes en programas que nada que ver. Que vos decís, acá nos están haciendo mierda en tal programa. Que vos decís... ¿Por qué? Y este conductor nos está haciendo mierda en la radio y después en su programa de tele a la noche y qué sé yo. Y yo decía, ¿y esto de dónde viene? Después te enterás que es un tipo que por ahí que labura de eso, ¿no? Que le bajan, che, mirá, hoy hay que hacer mierda de este. Igual no me voy a poner en un medio, nosotros no significábamos nada, nada. Simplemente hacíamos divertir a un grupo de gente. ¿Los aceptaron los orgánicos de TIC a ustedes? Nah. ¿Nunca? No, y algunos a la larga sí, pero los históricos... Sí. Desde el día que llegamos, éramos... Ah, sí, que ahora los traes a estos que nos bardean en Twitter. Y después en el día a día te bajaban la mirada cuando te los cruzabas en los pasillos. Esto pasaba. Pero eso habla de alguien mal educado, no de alguien malo o bueno como profesional. Porque pues puede ser malo o bueno, yo puedo ser un desastre al aire. Ah, de última base si lo hablás. Pero si me cruzo a alguien en un pasillo, lo mismo, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bajar la cabeza, y bueno, eso habla de vos, no de mí, ¿entendés? Y eso pasaba con algunos periodistas consagrados. Pero bueno, eso, después... Después a la larga se sabe y cuando hablas con otros colegas te das cuenta que no es por vos, sino porque bueno, tendrás sus problemas. Quizás problema. Sintieron que se empezaba a mover algún piso que tenían asegurado. Y bueno, pero eso es parte de la inseguridad de la gente, no de lo es lo mismo que, no sé, yo ya soy un tipo grande, no soy ningún pibe, más allá de que salí de internet o que la gente me tiene por internet. Uh-huh. Es lo mismo que yo me enoje con los pibes de ahora porque empiezan a ocupar lugares que yo antes ocupaba. Si los ocupan es porque bien merecido se lo tienen y porque se lo ganaron y porque los tiempos cambiaron. Total. No sé, si un día me reemplazan por un streamer o por un TikToker, uh-huh. y bueno, y hay buenísimos streamers y TikTokers. Creo que ellos igual lo terminan sabiendo, pero a veces el ego, viste. Y bueno, había un momento que había 10 famosos por canal y tocar eso, creo que.
no sé, no me puedo poner en ese lugar porque nunca lo sentí, pero bueno, puede ser. Ahora, en un momento decís, che, Juancito, me puteaste la otra vez, tenemos dos opciones, hablamos, nos cagamos a trompada, porque el resto de los días no voy a ir caminando así. Mirá, hola, Juan Castro. Te voy a decir, no recuerdo haber puteado a nadie, sí haber hecho algún chiste, pero precisamente con ese caso puntual del que agachaba la cabeza, sí. Yo nunca había dicho nada de él. Era... Se ha dado por aludido. No, era simplemente por... vos sos amigo del que alguna vez me bardeó. Oh, ¿y qué querés? Boludo, pará. No me puedo hacer cargo de él, ¿entendés? Claro. No me puedo hacer, no somos todos lo mismo. O sea, no tengo nada que ver. Tampoco es tan grave, boludo. Y otra cosa. Algunos periodistas consagrados que en la época de Twitter, estoy hablando Twitter 2010, 2011, que hacíamos chiste con periodistas como con cualquier otra cosa, no es que hacíamos solamente con periodistas, muchos nos festejaban por privado cuando le pegábamos a algún periodista. Hablábamos de, no sé, de un periodista de River y por privado, me estoy cagando de risa, seguía así, qué sé yo. Y por ahí el día que le tocaba a ellos, se enojaban. Sí. Pero bueno. Ya está. Otra época, ya pasó, no pasa nada. ¿Ahí arrancó la relación con Luquita Rodríguez? Lucas, sí, porque Lucas vino... Primero, Lucas creo que... sí, Lucas me reemplazó en unas vacaciones que yo me fui 2019 y él vino a ocupar ese lugar. No sé, no me acuerdo si ya había venido algún Gritemos de Fútbol, que era una versión que hacíamos donde parodiábamos a los programas de discusión futbolera. Y Lucas vino a un par de esos programas y ahí sí lo conocimos. Y yo pegué buena onda, pegó muy buena onda con Alfred instantáneamente fue. Después Alfred empezó a participar como invitado en algunos streams de Lucas. Yo me acuerdo que en ese momento, es más, si busco los primeros chats que tengo con Lucas, era para que me enseñe cómo se configuraba Streamlabs o algo de eso. Claro, el OBS. El OBS, porque no, él estaba empezando también. Él me acuerdo que vendió su computadora. Creo que tenía una Mac. Uh-huh. La vendió para comprarse una computadora, porque en la Mac era imposible streamear. O muy difícil, se compró una máquina para poder hacerlo y me acuerdo que estaba en esa y después al toque explotó. En la pandemia explotó, se fue para arriba y se afianzó mucho su relación con Alfred. Después con Lucas sí, nos cruzábamos en diferentes, no sé, en algunos eventos o en algunas cosas puntuales y cuando arrancó Par en la Mano en el 2022... bueno, yo laburaba con Alfred en esa época, laburábamos en la parte comercial y demás, entonces laburábamos con Luquitas todos los días. ¿Da más laburo que Moyano, Alfred? Es una cosa de loco. Y Alfred es un tipo que, sí, él le encanta todo lo que sea, todo lo que yo odio, que es tener reuniones, rosquear y todo eso, él lo hace muy bien y le gusta, entonces nos complementábamos muy bien en esa época. Después cada uno siguió su camino y bueno, y él arrancó ahí en ese 2022 para En la Mano y al tiempo me llamaron para ser columnista y ahí me sumé. Bueno, te sumaste a Par en la Mano, hiciste muy bien lo que venías haciendo, el tema del humor negro que es esa frutillita del postre que creo que le dabas también al programa Sin Nombre. Y te toca la posibilidad hoy de conducir tu programa, habiendo pasado también por En una baldosa en Blender, que tuvo también sus vicisitudes, funcionó en un momento también la lógica del streaming lo hizo salir, o me contarás vos cómo es. ¿Qué fuiste aprendiendo de cada experiencia para poder llegar hoy a tener un programa que se está consolidando en creo, el canal de streaming pionero como es Vortex? Sí, sí. Hay que reconocerlo, por lo menos, aunque sea algo mainstream, que es de Pergolini, pero creo que es el canal pionero. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, esto una parte, todo lo que te fui contando forma parte del aprendizaje. Para mí, mi gran escuela dentro de los medios fue la Rock and Pop de Mar del Plata, que obviamente la mayoría de la gente no conoce, pero yo laburé mucho tiempo ahí, casi 13 años haciendo programas. Un programa en particular y laburaba en los veranos me cruzaba con muchos de los grandes de los medios, incluso me cruzaba con Pergolini, llegué a formar parte de cuál es
En el 2001, te estoy hablando. ¿En el equipo de cuál es? Vez por año iba a Mar del Plata y yo era el che pibe que iba a buscar el café. Bien. Pero puedo decir que participé de esa época de la radio, de un gran programa. Todos me fueron dejando enseñanzas. Y lo que sí nunca me había imaginado, pues yo me considero bueno siendo dos en todos los programas. Un buen conductor, un buen rematador. Me gusta mucho que haya alguien que arme el juego y yo meterme. Esto que vos decís de tener eso, el humor, que yo no lo defino como negro porque para mí no le pongo color. Ácido. Pero sí, qué sé yo, es humor. Ajá. Que básicamente todo lo que hacemos es tratar de hacer reír o hacer un chiste. Después hay algunos que se van más al borde y otros, algunos se van afuera y otros entran. Pasa eso. Pero siempre me consideré, no sé si soy bueno, pero sí que me gusta hacer eso. Uh-huh. En el 2019, un día me llaman para conducir, la primera vez, yo nunca había hecho conducción, y era de Conmebol. Conmebol me llamó para ser conductor de las transmisiones oficiales en su canal de YouTube, Twitch y demás, en las redes también. Y ahí arranqué. Y me acuerdo que la primera vez fui con mucho miedo porque me pusieron el corbatero, me pusieron la vincha con el auricular, la cucaracha y una rutina que era larguísima y que no se veía nada. 10.000 indicaciones, móvil acá, qué sé yo, conexión, nota con este, tenés que hablar con este, pasar a la tabla de posiciones. Y esto es una locura, no lo voy a poder hacer. Y encima fue de un día para el otro. Y lo hice, salí dignamente de eso y dije, loco, esto yo también lo puedo hacer, puedo ser conductor. Y bueno, al día de hoy lo sigo siendo. Hoy sigo laburando para Conmebol. Y eso me dio, sí, no sé si la valentía, pero la, qué sé yo, la idea de que puedo encarar un proyecto así, poner la cara. Y bueno, en el 2023 surgió lo de Blender. Yo ya conocía la historia, porque soy amigo de uno de los chicos que trabaja ahí, que estuvo desde el inicio. Y bueno, surgió lo de hacer el programa de En una baldosa. En el principio Blender tenía tres programas. Sí. Tenía el programa de Guille Aquino a la mañana. Después venía un programa donde yo estaba también, con Agu Fantasía, con Gaby Acosta, que era Antes se podía. Un programa que duró 3 meses también, por otras cuestiones, pero duró poco. Uh-huh. Y los domingos era como un satélite porque nadie iba a laburar en el canal. De hecho, Blender sigue sin tener programación los domingos. Claro. Salvo para ocasiones especiales, en esas elecciones, qué sé yo. Pero en ese momento, ¿quieren hacer un programa? Domingo, yo había pedido domingos a la noche, que me parecía un buen horario para hacer un programa de fútbol. Bueno, hoy está Diego Yutkowski con Flavio. Flavio, AZZ Reacción, con Jero Torres Santoro también. A mí me parece, le mando un abrazo a los tres, Jero también un grande. Me parece un gran horario para hacer un programa de fútbol. La fecha está caliente. Van a romperlo, Claro, claro. Van a romper todo. Nosotros estuvimos ahí, pero a la buena de Dios era bueno. Abran, nos daban la llave, abran ustedes el canal y más o menos teníamos que operar las cámaras. Claro. Pero bueno, no, siempre agradecido a Blender por esa posibilidad. Y sí, a nosotros nos cagamos de risa. Para mí fue porque me di el lujo de hacer un programa con mis amigos. No llamé al mejor streamer o al que tiene muchos seguidores. Creo que el que más seguidores tenía de mis amigos tenía 700. ¿Entendés? Entonces la gente no nos iba a ver por eso. Nos iba a ver si era algo bueno y teníamos un público ahí normal, no era una locura. Y ya al final de año yo estaba muy contento, pero sabía que el año siguiente, por las perspectivas que tenía Blender de crecimiento, que después se comprobó, no, y yo no tenía mucha ganas de seguir laburando los domingos porque también es duro después laburar toda la semana. Es muy difícil. Tiene que estar sostenido por unas ganas de trabajar, un ego, un número también que te motive. Sí, que te motive, claro. Pero eso de poder hacer un programa con tus amigos, eso es brillante. Pero hacíamos asado en la terraza de Blender. Entonces está todo justificado. O sea, no, la pasamos muy bien. Y bueno, y después este año, la verdad no tenía perspectivas de hacer un programa. Tengo otros proyectos ahí que al final no se terminaron dando. Pero lo que termina cambiando mi año y ahora presente fue la Copa América. Uh-huh. Y fue muy loco porque yo no iba a ir a la Copa América
Sí, en una baldosa iba a ir, pero yo me iba a quedar acá, uno de los chicos iba a hacer la cobertura. Y faltando poco, un día me escribe Alfred, ¿estás para venir con nosotros con un par en la mano a la Copa América? Sí, obvio. Dejá que arregle un par de cosas y estoy, porque también era irse un mes fuera de tu casa. Y bueno, y ahí la verdad que no fue... Pasa que esto hay que decir, más allá de que obviamente cada uno tiene su mérito en laburar, lo que toca par en la mano hoy por hoy, viste, lo convierte en oro. Es así. Entonces era simplemente acompañar a los chicos y hacer contenido desde allá, hacer esa doble función de productor y bueno, y a veces poner la cara al aire también. Y terminó saliendo redondo porque Argentina fue campeón de la Copa América y bueno, ya en ese viaje hablamos mucho con Lucas. De tratar de hacer algo, porque ahí es donde se abre la posibilidad ya de empezar a probar algunas cosas para el año siguiente. Bien. Y la radio tenía ese horario de 1 a 3 de la tarde, libre para hacer algo. Y bueno, y ahí cuando volvimos a las pocas semanas me ofreció lo de... la idea fue de Lucas. Él tenía la idea de retomar ese espíritu de Arroban. Bien. Él lo consumía, lo veía, le gustaba. Y no quería hacer Arroban, pero sí algo que tuviese la esencia. Y bueno, y nos juntó a Alexis, a Ernesto y yo, los tres, a Alfred ya. Muy difícil, hoy no lo mueves con nada. Claro. No lo mueves, muy difícil. Y nada, y aparte tiene mucho laburo. Y bueno, y le sumamos a Juan y Gal, a Palito. Y bueno, desde hace, no hace tanto que arrancamos, hace 2 meses, ponele. 2 meses, sí. 2 meses. Y nos va muy bien. Y la pasamos muy bien. Y hoy te lo comentaba fuera de aire, que vamos con ganas. O sea, ayer hicimos el programa. Me cagué de risa, la pasé muy bien y ya tengo ganas de que sea viernes para volver a hacerlo. Para volver a hacerlo, ¿entendés? Bueno, a mí me pasa lo mismo hoy en AZZ, que es, che, vamos a hacer el programa y no es un pesar. Ah. En tele te pasaba, generalmente a mí me pasaba que era, uy, es un pesar esto. Tenés que pelearte con todo el mundo, ¿viste? Si sale, si el número. Acá obviamente es importante el número, es importante el contenido. Sí, obvio, también. Pero te reí, la pasás bien. Digo, haber hecho de esto nuestro trabajo, la verdad que... Es un poco un choreo, ¿no? Si laburás y... No, un choreo, porque tampoco hay que minimizar. No, obvio. ¿Sabes que yo también jodo mucho con eso? Y cuando veo que alguien por fuera del periodismo bardea al periodismo, para. A ver, contame de qué laburás vos, qué es lo que haces. ¿Cómo arrancaste? Claro, ¿te gusta tu trabajo? Claro. No, más que nada por eso, porque hacemos algo que... No sé, yo soy un agradecido a la profesión y soy consciente, porque viste, muchas veces uno se da cuenta cuando ya pasó el tiempo. Yo ponele, ahora soy consciente de que estoy en un gran momento, más allá de la repercusión, hablo a nivel personal de cuánto... Corazón. Claro, eso, loco, me está haciendo feliz este programa. Voy a par en la mano, me hace feliz hacer una columna. Voy a hacer mi programa, que no se pudo, y me siento muy contento de hacerlo. Laburo con Conmebol, ahora se vienen las finales de Libertadores y de Sudamericana, voy a las 2, es algo que me gusta, viajar. Entonces, soy consciente de eso. A ver, no te va a gustar tanto la Libertadores como la final de la Sudamericana, eso es... No, claro, obvio. También soy consciente de que no todos en esta profesión tienen la misma suerte, también soy consciente de que esto es un sub y baja, hoy estoy disfrutando de este momento, capaz que el año que viene o el otro, y no me va tan bien. Pasa. Y aparte lo sé porque lo viví, ¿no? Porque no es que yo arranqué y que me fue bien de entrada. Pero está la construcción, que es esto que decimos, que para muchos pibes que lo ven es, che, hay que construir. En un momento se da el éxito y parece como que estás planeando. Y en un momento se da el fracaso y estás en el mismo. Claro. Estás en el mismo lugar. O sea, tampoco volverte tan loco en lo me gusta, las suscripciones. Pero pongan me gusta y suscríbanse sí. Y comenten. Porque si no vamos a poder seguir haciendo este proyecto. No. Ya, viste, loco, hay que juntar guita. No puedo creer que todavía haya gente que ve cosas sin suscribirse. No, o sea, si vos estás viendo algo, aguantaste 20 minutos viendo algo. Para mí son diferencias ideológicas, irreconciliables. Claro. Debe tener que ver con eso. Como, che, lo que pasa es que antes yo quizá miraba a dos voces, ¿viste? Soy un poco cuca.
Lo voy a reconocer, peronista. Programa apodado A Dos Sobres. A Dos Sobres, con la gran dupla Bonelli y Alfano. En otro momento sí creo que estuvo Vandercoy. Bueno, gran programa. Gran programa. Y yo no quería, viste, que aparezca como que lo estaba viendo. No quería. Por suerte no existía. Te banco porque muchas veces uno... consume cosas que no son de eso. Babi, lo miré mucho en su momento, ahora ya no. ¿Sabes con qué me pasaba? Con Haddad mucho. ¡Uy, qué crack! Los productos de Haddad me parecían buenísimos. La crisis del 2001 la vi con Haddad ahí en su programa La Noche y me parecía un hijo de puta todo lo que... Pero es milimétrico. No, él. Todo, claro. Laje diciendo... Bueno, lamentablemente el dólar a 10 pesos. Pará, flaco, está todavía 1,30. ¿Qué decir? Y me parecía una barbaridad, pero el producto estaba bien hecho. Entonces... Está buenísimo. Eso. Hay que valorar cuando las cosas son buenas, más allá de que a uno lo represente o no lo represente. Por eso tienen que suscribirse, aunque vean a una persona con la que no estén de acuerdo como yo, o quizá como Juan. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda y vamos a poder seguir diciéndole cosas que le gusten o no. ¿Qué opinas del tema Liam Payne? Digo, vos llamándote Juan Castro. Es como, viste que los judíos pueden hacer chistes de judíos. Claro. Yo llamándome Juan Castro puedo hacer todos los chistes de balcones que quiero. O sea, y nadie me puede decir nada. ¿Qué me vas a decir? Hay que muchas veces hago chistes con el propio Juan Castro. Claro. Y me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Una falta de respeto. Hermano, falta de respeto fue que cuando se murió Juan Castro, yo no podía hacer un trámite, hermano. Porque cualquier cosa, sí, nombre y apellido, Juan Castro. Ah, como el que se murió, la concha. Era todo así. Qué lindo que era Juan Castro. Era muy lindo, fachero. Pero ¿no te comentaban eso, seguro? Insoportable. Qué churro Juan Castro. Y lo que decían las madres, ¿no? ¿Sabés que llegué a laburar con Juan Castro? Primero, laburé con mucho Juan Castro y yo laburaba en la Metro de Mar del Plata y él iba a hacer temporada allá. Entonces, operaba su programa. ¡No! Y cuando terminaba, porque él lo hacía desde la playa, yo estaba en una oficina ahí en la zona de Alem. Pero operar a ciega, que también laburé operador, muchos años, operador de radio. Bueno, yo dije una pelotude. ¿De qué estamos choreando? No, yo también. Dice, el productor le llevé el vasito con él. Una vez le llevé un café a Dugan, boludo. Yo le llevé un café a Dugan. Es una buena vida. Su madre. Una buena video de Twitter. ¿Traes un café de Café Martín o no querés un café de La Máquina, la puta que te parió? Bueno, y me acuerdo que al final del programa, y mirá cómo después las cosas vuelven, para diferenciarme, me decían John Caster. Me decían John Caster, y hoy, por culpa del programa sin nombre, muchos me dicen Caster. De hecho, hace poco hice un rebranding de mi usuario, porque hay tanto Juan Castro que es muy difícil, y pasé de Juan Castro MDP, que era mi arroba, a ahora soy Juan Caster OK. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuál era otro comentario que decían cuando nombrabas a Juan Castro, las señoras? ¡Qué lástima! Pero era, no porque se cayó. No, era por su condición de homosexual. Sí. Es un comentario que no caía muy bien, pero bueno, Juan Castro tampoco, ¿no? Pero lo que... terminalo así.